armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más. La batalla del Atlántico, el arma submarina en la Segunda Guerra Mundial. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos a las aguas del Atlántico en la Segunda Guerra Mundial. Pero como ya sabéis, antes daremos una pequeña travesía por la Primera y también por los orígenes del arma submarina. Para ello contamos con la ayuda de un nuevo amigo del canal, José Miguel Acosta, que nos llevará por la costa de la historia, nunca mejor dicho, jugando un poco con el apellido. Fuera de bromas, espero que os guste este programa y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros al canal de la historia. Y si sois habituales, ya sabéis, los mecenas, muchas gracias por vuestro apoyo, gracias por invitar a un café, a un sándwich, para que recuperemos fuerzas y sigamos navegando por todos los mares y océanos de la historia. Empezamos el programa. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues tengo aquí tu libro, La Batalla del Atlántico, que bueno, es tuyo y de Jesús Lorente también, ¿no? Sí, doctor en historia, cum laude, en Zaragoza. Pues los dos juntos os metéis en un U-Boat y vais en busca de la Batalla del Atlántico, ¿no? Eso es. Una pregunta así, indiscreta, ¿no? Cuando haces un libro sobre la Batalla del Atlántico, ¿en qué piensas más? ¿En ser un submarinista? ¿O uno de los buscadores de submarinos? ¿Qué es más llamativo? Porque yo me veo más siempre en el papel del lobo de mar, ¿no? Del submarino. Sí, yo igual, yo de submarinista. Sí, ¿no? Siempre las profundidades, lo desconocido, siempre te atrae más. Sí, sí. Es nada más un tema interesante. Seguro que, no sé si a ti, pero a mí una película que me marcó, bueno, aparte de algunas que había de submarinos, estas que echaban en la televisión cuando era solo la 1, que eran de estas de Cary Grant, de submarinos y tal, a mí la que me marcó fue la de Das Boot. Sí. Esa película yo creo que marca mucho. Y una serie de videojuegos también que trataba el tema de submarinos también. Pues, José Miguel, vamos a hablar de una de las batallas esenciales, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que es esta batalla del Atlántico. Una batalla que no se luchaba por, digamos, controlar el mar solo para hacer desembarcos, que también, sino también por la lucha por los suministros, ¿no? Ese arma esencial, los convoys mercantes que llevaban tanto armas como uniformes, gasolina, a los británicos y a los rusos. De la India, de todos lados. Sí, pues claro, siempre se ha dicho que los militares se preparan investigando las guerras que ya han sucedido. Ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, que si te das cuenta y estudias la Primera Guerra Mundial, fue muy parecida. En la Primera Guerra Mundial también, cuando la Marina Imperial Alemana entra en guerra con Inglaterra, en lo que es la Primera Guerra Mundial, pasa lo mismo. Inglaterra se enfrenta a la Royal Navy, que es infinitamente superior en cuanto a lo que serían barcos militares y el tema náutico y eso. Y claro, Inglaterra no deja de ser una isla que depende principalmente de las colonias para poder seguir llevando la guerra a buen puerto. En la Primera Guerra Mundial se piensa, bueno, Alemania piensa que va a ser una guerra corta, entonces no le da mucho valor a los submarinos. ¿Qué pasa? Con la superioridad numérica de la Royal Navy, que lo que hace es presiona para que los barcos alemanes no puedan salir de los puertos, la única manera que tiene Alemania de poder contrarrestar esto es con los 21 submarinos que tenía en aquella época. No tenía más. Entonces, claro, se dan cuenta que la guerra empieza a durar más, empieza la guerra de trincheras y ven que la única manera que podrían doblegar a Inglaterra sería cortar el suministro.
Eso pasó en la Primera Guerra Mundial, que es lo mismo que pasó en la Segunda. Eso sí, en la Segunda la diferencia fue que igual que en la Primera, la Marina Imperial Alemana era una marina fuerte y aunque la Royal Navy era muy superior, aún podía contrarrestar algo, pero en la Segunda Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles, la marina alemana que había era nula. Estamos hablando que me parece que tenían, exactamente tenían tres acorazados de bolsillo, dos cruceros de batalla, ocho cruceros normales, 57 submarinos y 21 acorazados, que hace un total de 80 y algo, me parece, que eran 80 y tantas naves. Mientras que la Royal Navy tenía 300, casi 320 naves. Entonces, claro, la diferencia era abismal. Estás hablando de casi uno para cada nueve o cada ocho. Desproporcionada la equiparación de fuerzas. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.